Estas eran las famosas o influencers y al reverso los mensajes que se enviaban entonces los jóvenes. Hablamos, claro, de Teruel, pero en 1904. La minutera, a minuto por instantánea, era casi mágica y se dudaba si los coches atentaban contra la salud. Nos gusta hacer ese guiño donde se vea pues, este momento, ¿no? Donde se pensaba que incluso era malo para la salud subir a un coche, que esa velocidad te podía marear y los médicos tenían que estar cerca. En fin, es un momento de muchos cambios. Además de los cambios, desfilará la historia. La llegada de Alfonso XIII, relatada por los periódicos el 5 de octubre de 1904, será el argumento de la Semana Modernista y por primera vez se teatralizará a casi 150 personas con presencia como invitadas de otras 5 ciudades. Que podamos ser como uno de los focos importantes dentro de esas recreaciones, pues todavía da más prestigio a lo que es a la ciudad de Teruel. El programa incluye gigantes y cabezudos, trajes militares y hasta cuplés. Y es que más que Teruel serán los turolenses los que se volverán modernistas a partir del 15 de noviembre.